En muchas familias donde hay algún miembro que padece una enfermedad mental se le esconde y nadie habla de él o ella porque se avergüenzan. Sin embargo, este no es el caso de Germán Gutiérrez, de 50 años, quien orgulloso nos contó que desde hace 10 años se hace cargo de su hermano mayor, Ramón, quien a los 25 años fue diagnosticado con esquizofrenia, presentando comportamientos muy extraños y agresivos que incluso ponen en peligro la vida de cualquiera que esté cerca de él si no está controlado su padecimiento. Por eso es que Germán, desde que murió su mamá en el 2008, se convirtió en su tutor y lo trata con mucho amor y responsabilidad. Germán dejó constancia de su talento actoral en la telenovela Imperio de Cristal, donde interpreta a un personaje con psicosis infantil. La experiencia con su hermano, dice que le facilitó representar a Claudio y luego interpretar personajes similares como en la obra Alzheimer. ¿A qué edad le diagnosticaron esquizofrenia a tu hermano? ¿Es algo hereditario? ¿De parte de quién? Esa decisión de que tú fueras su tutor, ¿en qué momento se tomó? ¿Qué síntomas presentó para que supieran que era esquizofrénico? Luego, ¿qué pasó? ¿Se puede valer por sí mismo? ¿Cómo sobrellevas la situación?